Exacto. Ahorita nos decían que le atinaste con el programa que sacaron del aire. Claro, miren, a ver, aquí está bueno el chisme. ¿Se acuerdan que la semana pasada, justamente el miércoles, con el programa que cerramos la semana pasada, fue justo hablar de los programas que nosotros, a través del análisis de audiencia, nos dábamos cuenta que estaban con un pie fuera de la programación, o sea, que iban a salir del aire sí o sí, por varias razones, principalmente por la audiencia, porque eran programas que no estaban recibiendo el apoyo del público? Entre ellos, por supuesto, estaba La Pareja Ideal de Penélope Menchaca, estaba en esta lista por parte de TV Azteca. Dijimos, este programa ya no tiene para dónde, está en 300 mil espectadores, es muy poquito y va a salir del aire. Estaba en 5, 4, 3, Y se 2 cumplió, y adiós. producer, se cumplió. Eso fue el miércoles. Y resulta que el martes, no, el lunes, salen al aire y se despiden normal, dicen hasta mañana. Y ayer en la mañana nos dicen, pues ventaneando una hora más, al extremo se modifica también su horario. Y entonces La Pareja Ideal ni siquiera se pudieron despedir. No les dieron la oportunidad de decir adiós, se despiden, no. Otra tropiezo de Penélope, ¿no? En Televisión Azteca. Que lleva muchos. Y que no es necesariamente que tengamos algo en contra de Penélope Menchaca, sino porque estamos aquí para informar. Estamos aquí para darle el dato duro y el dato exacto de lo que está pasando. Sin compadrazgos, sin amiguismos, sin querernos arrastrar para que nos den chamba. Por eso este programa es así, fuerte, directo, porque no queremos eso. Queremos decirles a ustedes la verdad. Penélope Menchaca, desde mi punto de vista, su tipo de conducción, el tipo de conducción, porque es muy diferente cómo se conduce un programa en México, cómo se conduce un programa en los Estados Unidos. Siento que su acartonamiento que trae en sí no ha conectado con el público mexicano, y por eso ningún programa de los que ha hecho hasta el momento en México ha funcionado. Y en TV Azteca menos. Si el que hizo en Televisa no funcionó, en TV Azteca menos. Penélope Menchaca, la verdad, podemos decir que es de las conductoras, junto con Raquel Vigorra, que más fracasos tienen en la televisión mexicana. Yo creo que ellas dos y Daniel Bisogno individual son los conductores que más fracasos han logrado, hay que decirlo. Y en este caso, pues al público que veía La Pareja Ideal, que seguramente es, pues sí, aunque no era el que ellos esperaban, pues son muchas personas, pues hay que decirles, ese programa ya no va a salir. O sea, TV Azteca no se disculpó, TV Azteca no envió un comunicado, TV Azteca no dijo que se Claro, iba, porque eran simplemente se 300 sacó. mil personas viéndolo, ¿no? Y Entonces es una falta de respeto para súmale lo esas digital. 300 mil personas más los que lo ven grabado. Ajá, más lo digital. Evidentemente esa gente merece un respeto y una explicación. Una explicación de por qué se van, claro. Como TV Azteca no se las va a dar, pues nosotros tenemos que venir a decir, ya lo sacaron. O sea, no se pudieron despedir, por eso dijeron hasta mañana, pero este programa ya está fuera de la parrilla de programación, Ese ¿no? es exacto. Ahora, ¿qué provocó esto? Esto también provocó algunas peleas muy peculiares. Resulta que Gabriel Cuevas, quien es reportero de Venga la Alegría y que es parte del equipo de Flor Rubio, pues decidió a través de las redes sociales atacar a Angélica Palacios. Porque Angélica Palacios justamente publica el video de esto fue un fracaso, se va. Punto. Se acabó. Lo que es una verdad, ¿no? Eso Claro, pasó. Y lo que entonces estamos Gabriel Cuevas de diciendo. repente, exacto, de repente Gabriel Cuevas agarra sus redes sociales, tanto Twitter como Instagram, y empieza a mandarle una serie de mensajes, empieza a grabar unas historias diciendo, fíjate, a mí hay varias frases que me brincan mucho y que sí tengo que decir que no estoy en lo absoluto de acuerdo con Gabriel Cuevas, que me parece una falta de respeto lo que él está diciendo, porque dice una frase que digo, ah, caray, ¿y esta frase qué onda? Me parece una frase clasista, me parece una frase muy fea. Dice, TV Azteca le mató el hambre a Angélica Palacios. Así dijo. O sea, que cuando le dieron trabajo, le mató el hambre. Y yo digo, a ver, entonces también a ti te ha matado el hambre Radio Fórmula, te ha matado el hambre Azteca, te ha matado el hambre. Pero ¿qué tiene que ¿Cómo? ver con que diga que corrieron a que se acabó el programa? No Es que eso es entiendo. lo que nadie entiende. ¿El ¿Por programa qué se si, acabó? primero, no está en La Pareja Ideal? O sea, es decir, a él que le importa lo que diga Angélica Palacios de Pareja Ideal, ¿no? Claro. No está ahí.
Y estoy hablando directo como habla él, porque él habla muy directo, pues también hay que decirle las cosas directo. ¿Qué te importa meterte en un chisme en donde, no? Claro. Pero porque dice que él adora a Sandra Smester. O sea, más barbero no se puede, mijo. La neta. O sea, no. Que porque Sandra Smester, que pobre, que ay, que Angélica Palacios, porque habla. ¿Y a ti qué te importa? Es Sandra Smester. Porque habla de, como hablamos todos, ¿no? De la, del show business, del espectáculo, de la farándula. ¿Cómo habla él? Pues sí. Ahora, si tienes un poco de envidia de que la señora tenga un espacio de miles de suscriptores, pues ese es un problema que tendrás que tratar con el psicólogo. Porque la mujer no tiene la culpa de que tenga seguidores y de que, la vean, porque parece que esa es la envidia, ¿no? Siempre cuando sacan esa frasecita los que quieren atacar a los youtubers, es que monetizan. Pues sí, a ti también te pagan un sueldo, güey. Claro. O sea, no te hagas, ¿no? Entonces, sí me parece una falta de respeto. Todas las cosas que le dijo Angélica Palacios, perdón, son innecesarias y yo no lo entendí. Yo creo que ni la misma Angélica lo ha entendido. Yo creo que Angélica lo estaba leyendo y decía... ¿Y tú qué? ¿No? Que se metió. ¿Y tú por qué vienes a meterte en este chisme? ¿Y tú por qué vienes a atacarme si no tienes nada? O sea, si quieres barbear a Sandra Smester, pues llévale un chocolate todos los días, mándale unas flores, pero te ves muy mal públicamente diciendo lo que estás diciendo, solamente atacando a la libertad de expresión, ¿no? Porque Angélica tiene el derecho de decir lo que le dé la gana y cuando le dé la gana, como lo ha dicho él. Entonces... yo creo que todos estos mensajes tan agresivos, tan feos que le mandó ayer en las redes sociales, de verdad, muy, pero muy mal. Muy mal. Y mira, dicho está. Y las injusticias me molestan y por eso me encabrito, porque me molesta que la gente sea así. Nomás por jojojo. Ter. Punto. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Qué pues tal? Aquí. Ay, aquí viene. Ubícate, Gabo, dice Abdel de la Rosa Malira. Alex, ¿le ves futuro a Gaby Ramírez en Azteca? O ya va, mejor no decimos nada porque Gabo se va a enojar. Ah, sí, ya sí, ves sí. Que es de Azteca. ¿Le ves futuro a Gaby Ramírez? Oye, ¿sabes? Otro sí, comentario, ¿cómo no? También hizo un comentario también muy desagradable de la edad de Angélica. Ajá. Gabriel, nos vamos a quedar jóvenes, ¿eh? O sea, te lo platico ahorita. Te anuncio que en 10 años tú vas a tener 40 y tantos. Y te aviso, 20, te anuncio. Te anuncio que no nos vamos a quedar jóvenes. Entonces, no podemos hablar mal de la gente que tenga 10, 15, 20 o lo que tenga más de años. Porque dice, es que ella tiene de carrera mi edad. Ajá, pues qué padre. Pues qué bueno. ¿No? O sea, qué bien. Pero además, ¿por qué vamos a atacar a una mujer o a un hombre por la edad? ¿Qué pues cuando no tienes otros recursos, te vas a lo más básico. Ajá. ¿No? Pero es que tiene esa... Pues, ¿y qué tiene? ¿Y dice, que eso es todo, Alexito, tú muy bien, por eso te queremos, por decir las cosas como son, dice Marilú Guevara. Gracias, Marilú. Dice, de acuerdo contigo, mi Alexito, tache, Gabo Cuevas, dice Sol Mora. Y lo quiero aclarar, ¿eh? Yo a Angélica Palacios no la conozco, ¿eh? O sea, no estoy defendiendo ni a una amiga ni a una conocida. Yo a la señora no la conozco, pero eso no me impide tener empatía cuando alguien la ataca injustamente. Nomás diciendo. Así está la cosa. Me encanta cuando te enojas, dice Carmen Brito. Pues así, de diario. Vamos a saludar, bueno, seguimos saludando más bien. ¿Qué opinas de que ha subido el rating de Guerreros esta semana? Pregunta Jorge Fuentes. Pues, oye, yo creo que pusieron a San Antonio de cabeza algún santo porque estaban en 600,000 y de repente 1,100,000. Ah, caray. A ver, se les fueron arriba. Sí. La desalmada también está pegándole a los 4 también millones. También tienen todo ahí lo... todo de cabeza, ¿no? Dice Sandy García, me encanta tu intensidad, soy igual. Faltan 2 días para, perdón, para los Juegos Olímpicos. Oye, que ahí hay contagiados, ¿no? Dice Manuel que ya hay 2 contagiados. Ay, ¿no? Dios mío. Pues era lo que se esperaba y lo que se veía venir, ¿no? No los cancelaron, estamos en una pandemia que puede pasar. Pues, está cantado. Mira, dice Adriana Galindo, por eso me gusta tu programa, Alex, eres directo, sincero, sin favoritismo, disfruto tu programa, muchísimas gracias. Saludos desde Nicaragua. Desde Nicaragua, saludos hasta Nicaragua, ¿cómo no? A Parral. Aquí en Parral, en la capital del mundo, ¿cómo estamos en Parral? Están con las jornadas villistas. Sí, sí vi. Han estado varias presentaciones y entonces pues... se habían suspendido obviamente por la pandemia, pero es un festival que se hace en Parral cada año, las jornadas villistas en honor a Francisco Villa, por supuesto. Claro. Y pues ahorita están en pleno. No sé si acabaron este fin de semana o todavía están.
Creo que ya se acabaron. Ya se acabaron. Creo. Pero no te soy honesto, mucha no sé, pero que según yo eran mini. O sea, duraban menos que años anteriores. Okay. Eran mini jornadas villistas. Dice. Y desde Cuauhtémoc, Chihuahua, también nos saluda Berenice Durán. Hoy estamos. Hay mucho paisano. Todo el estado, en todo el país. Mira, también acá desde Nueva York, pero nos dice paisanos también. Mira. Marco Cabrera me dice: parece genial que defiendas a quien tiene derecho a opinar lo que se le dé la regalada gana. Así es, ¿no? Que hablemos del retador, nos dice que Azyuke, ¿cómo crees que le vaya el retador? Mira, yo creo que tienen ahí, tener 3 estrellas en el jurado, 1 estrella en la conducción, 4 sí estrellas. Está muy cañón. No, yo creo que va a ser un francazo. Sí. Yo creo que va a ser. ¿Ya oíste la canción? Sí, ¿Volvieron a cantar Lucerito y Mijares después de miles de años? Uh-huh. La canción del retador. Sí. Está muy padre. Ahí la pueden ver en las redes sociales de Lucero, supongo que de Mijares también. Yo creo que sí van a hacer gira juntos, ¿no? Ya es mucho estar ahí como que haciendo proyectos laborales, ¿no? Sí. Pues sí. Yo digo que va a ser un trancazo. Yo también y creo. Y yo sí estoy esperando el retador. Yo también creo que va a ser un éxito. Que por cierto regresa Bailando por un Sueño, también me contaron ayer, ¿eh? También. Uh-huh. ¿Que quién es el conductor del retador? Pregunta Silvia. Consuelo Duval. Ajá. Uh-huh. Jesús, hace mucho que no me saludas, dice Claudia Ponce. ¿Cómo no, Claudita? Te mando un beso. Aquí andamos, manda, Claudia, aquí andamos. Aquí estoy, como dice Eugenio Derbez ayer, que pues ya es que le estuvieron muele y muele de que dónde andaba, sí, con esto de la enfermedad de Sammy. Pues Eugenio Derbez subió un video en sus redes, que ahí está en nuestras redes también, ya lo subimos. Déjame poner, es en el Instagram, ¿verdad? En el Instagram, donde él mismo aclara, pues que no necesita cacarear el huevo, que no necesita presumir, uh-huh, y que no lo hace, que él desde el principio está al pie del cañón con Sammy, o sea, uh-huh, se informó de cómo estaba su situación con su familia y con el hospital. Entonces quiere decir que lo está apoyando, y ayer dieron la buena noticia de que Sammy ya está levemente mejor, uh-huh, del COVID que tiene. Una pronta recuperación a Sammy, sí, ¿cómo no? Que nos lo mataron en algunas páginas, sí, ¿no? Muy mal, con esas cosas no se juegan. Y muy bien Eugenio Derbez, muy políticamente correcto, pero muy claro y contundente en que no necesita ser el apoyo público para él estar presente, ¿no? Y yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí creo que él pues, ¿cómo sí, no? Sí lo estaba haciendo, porque además Sammy pues estuvo muchos años trabajando con él, ¿no? Y pues se llevan re bien, entonces muy elegante el mensaje, muy sí, elegante de que pues estoy aquí porque ustedes estaban muele y muele que si no iba sí, a hacer que nada, ¿no? Haciendo. Uh-huh. Que estoy haciendo, que si me estoy escondiendo, pues no, aquí estoy. Pero a ver, yo lo que no entiendo es qué quieren que haga, o sea, que mande una captura de pantalla de un depósito de una cuenta bancaria, así de mire, ya deposité, o qué, ¿no? Es como, también a veces la gente siento que se pasa, ¿no? Exigiendo cosas que pues no venían al caso. Pues es que no sabemos, es que no todo se tiene que publicitar en las redes, no sabemos qué está pasando entre ellos, ¿no? Finalmente. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hace años se supo que Gloria Trevi apoyó a dar el rescate del secuestro de Irán Castillo? Pero Gloria jamás lo dijo. Y algo que nadie sabe es que Gloria Trevi cada año apoya aquí el reclusorio de Chihuahua donde estuvo detenida. Y creo que hasta viene, no sé si sí, todavía venga, pero les trae muchísimas cosas, uh-huh, que es desde toallas femeninas, porque son mujeres, sí, claro. Ella estuvo en esa situación, sabe que las carencias que hay, entonces les manda. ¿Sabe qué es lo que más necesitas? Cosas, y a lo mejor lo que no todo el mundo te lleva. Claro, comida, uh-huh, y cosas pues de las mujeres que entonces, están detenidas. Esas cosas pues eso no las dice. Sabe. Y así hay muchos famosos que no dicen las cosas, ¿no? Es que no tienes que decir todo al final. Tiene más mérito, ¿no? Por supuesto.